a finales del siglo XV, que se sigue representando, se ha venido representando actualmente salvo catástrofes en nuestra ciudad de Elche, con motivo constituye el núcleo de nuestras fiestas dedicadas a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Es una representación cantada íntegramente en lengua valenciana antigua, basada en los textos de los evangelios apócrifos asuncionistas, en la que se proclama la maternidad divina de María, se alaba sus virtudes, se describe su dormición o su tránsito y se glorifica su asunción a los cielos. La obra tiene una trama argumental sencilla que voy a intentar resumir. La Virgen percibe que está en los últimos instantes de su vida y siente deseos de reunirse con su hijo, y así lo comunica a un grupo de santas mujeres que la acompañan. A raíz de esa petición elevada al cielo por la Virgen, un ángel desciende desde lo alto de la iglesia portando una palma y le comunica que toda su petición va a ser atendida y que al cuarto día, después de su muerte, verá a su hijo. Los apóstoles, la Virgen pide también verse rodeada de los apóstoles en el momento de su tránsito. Los apóstoles, desde sus diferentes lugares de predicación, impedidos por una fuerza misteriosa que no saben explicar, se van congregando en Jerusalén en torno al lecho de la Virgen. La Virgen muere y los apóstoles se disponen a celebrar el rito funerario de su entierro. Son interrumpidos cuando están congregados alrededor del lecho de la Virgen por un grupo de judíos vociferantes que intentan arrebatarles el cuerpo de la Virgen. Se entabla una pelea entre los apóstoles y los judíos y al final, recuerdo que estamos en la obra del siglo XV, se produce un milagro que motiva la conversión de los judíos. El primer judío que se abalanza sobre el cuerpo de la Virgen queda paralizado. A la vista del prodigio, todos se convierten y solicitan ser bautizados en la fe de los apóstoles, el bautismo que oficia San Pedro, con el que ahora después enlazaremos porque estamos en un templo dedicado a San Pedro. San Pedro los bautiza, todos juntos aclaman la virginidad de María y todos juntos la entierran. Cuando están depositándola en la tumba, un coro de ángeles que desciende también del cielo de la iglesia arrebata el cuerpo de la Virgen, que asciende a la vista de todos, saliendo desde el cielo otro grupo de ángeles con él, que es la Santísima Trinidad, que corona a la Virgen. Bien, este es el argumento. Podemos decir que el misterio es una de las muchas manifestaciones artísticas de la fe católica que ha tenido el privilegio de subsistir durante cinco siglos. Esas manifestaciones artísticas de la fe católica al final acaban siendo señas de identidad y hoy día, pues esto, además del hecho catequético y litúrgico que encierran, se convierte en señas de identidad, participación y en obra de arte. Por su contenido religioso, el misterio es fundamentalmente litúrgica de tesis, es milagro de conversión y es celebración y rito. Pero es que además es señal de identidad de un pueblo, porque la misterio es la fiesta interrumpida desde hace cinco siglos, los mexicanos dedicamos a nuestra obra. El misterio, además de eso, es teatro, porque hay tramoyas, espacios escénicos, actores buenos, menos buenos. Hablamos de maniqueísmo y hablamos del siglo XV. Tiene además unas tramoyas espectaculares que ustedes podrán conocer en las pantallas y que por estar hechas a la medida de la iglesia de Elche son inexportables y nunca han abandonado la Basílica de Santa María. Musicalmente, hemos tenido un concierto, musicalmente es una obra muy diversa porque no tiene un periodo de creación definido, sino que se ha ido complementando y ornamentando con diferentes autores. Y ha pasado pues, desde el gregoriano más primitivo, melodías gregorianas que oirán ustedes al principio de la representación, que son contrafacto de himnos litúrgicos gregorianos, hasta motetes renacentistas y polifonía barroca. Pero a pesar de toda esa variedad, conserva un sentido musical unitario y coherente y una trama argumental que va captando como el teatro más moderno para llegar a una eclosión final.
procurar mantener, transmitir y engrandecer cuando se pueda nuestro ministerio. Les presentaré, tendrán ustedes después a la capilla y a la escolaría del ministerio. De no son profesionales, son gentes de todas las profesiones y oficios que con su vivencia emotiva del ministerio, no tengo duda que les van a suplir con creces la estricta perfección de los profesionales. Hablaba de que estamos en la iglesia de San Pedro y del ministerio de Escritura. Pues efectivamente, una muestra de ello es el protagonismo de San Pedro dentro del ministerio. Es un papel que requiere estar interpretado por un sacerdote. Un sacerdote que al principio aparece como todos los apóstoles, con las llaves del cielo para ser identificado, pero que al final es el que oficia el bautismo de los judíos, se ve revestido de capa pontifical, preside el entierro de la Virgen y es pues, el personaje, uno de los personajes claves. En el misterio se identifican realmente cuatro apóstoles: San Juan, San Pedro, Santo Tomás y Santiago, claro, estamos en España. Pues San Pedro tiene ese protagonismo y le da ese carácter fundamentalmente litúrgico al misterio. Bien, por concluir, esto que se inicia ahora es solo un concierto. Yo les animo a que, estando tan próximos, alguna vez vengan a ver una representación. Les garantizo que todas esas emociones estéticas y plásticas que ahora les estoy comunicando las van ustedes a cumplir muy bien. Por favor, quería acabar con dos puntos. Primero, que en el caso de que les parezca que merecemos aplausos, lo reservo hasta el final de la